Don José Hernández, un gusto saludarlo. Me da mucho gusto que, como premio a todo su esfuerzo, a toda su dedicación y apoyo al boxeo, hoy Mauricio Sulaimán me haya entregado una medalla de reconocimiento. Muéstrenos esta. Claro que sí, buenos días. Miren, con gusto les presumo esa medalla, que para mí es como llevar el cinturón, ¿sí?, de un campeonato, porque pues sabemos que el boxeo es un deporte muy duro, pero lo hacemos con mucho entusiasmo, y nos hicieron el honor de entregárnoslas porque trabajamos de manera voluntaria, activistas de un penal. Entonces se va a hacer una pelea en un penal de Tenango del Valle, Estado de México, para mañana, miércoles 26 de julio. Y vamos a ser el primero de muchos que vamos a lograr. Entonces, pues creo que ya empezamos. Ahora sí, no voy a decir con el pie, con la mano por delante. Y pues, muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos. Aquí trabajamos mis hijos, Alfredo Hernández, José Luis Hernández. Pues somos el equipo, Lalito. También nos vamos integrando, Irán. Ángel, son personal de apoyo que ya nos ayudan ahí en las esquinas del ring como campaneros, como asistentes, pero todo bien. Y pues, ¿qué puedo más decir si llevamos el orgullo? Sí, para el gym de Bob Chépera de Tenango del Valle, Estado de México. Don José, muchas gracias. Un gran impulso que ustedes brindan al boxeo en el Estado de México, a los jóvenes del Estado de México, con gimnasio, apoyándolos con funciones, siempre dándoles todo a los jóvenes. Pues mire, más que nada se empieza con el ejemplo. Sí, tenemos un gym que siempre nuestro eslogan es trabajar con todos ellos. Como decimos, hay que unirnos primero, unificarnos, que los instructores, los maestros, no nos veamos como rivales, como si fuéramos a tener una pelea, motivar. Nos hemos acercado mucho a las escuelas. Apenas el día, hace 20 días, hicimos una pelea de nuestros alumnos con los alumnos de la escuela de Cruz, el Pitbull. Entonces nos salió excelente, y pues así hemos invitado a varios peleadores. Hemos hecho peleas con alumnos de también un ex campeón mundial, Goyo Vargas, quien peleó su última pelea con Floyd Mayweather. Y pues así hemos unificado para que los jóvenes se motiven. Sí, ahorita son tiempos muy difíciles, no tan solo de drogadicciones, la mala alimentación de los alumnos, mucha botana, muchos líquidos sintéticos, que pues también al tiempo les hace daño, ¿sí? Y pues tratamos de que todos se acerquen y hagan boxeo. Box, sí, bien dice Rocky Balboa, hace falta más hacer box. Ahora no ver, hacer más box. Y pues estamos muy contentos. ¿Algo que le quieras decir a tu papá? Pues felicidades por este gran premio. Es un trabajo resumido de más de 50 años dedicándonos al deporte. Y cabe mencionar que mañana lo del penal, el gym de Box Chépera lo hace completamente gratuito. Gratuito. ¿Algo que tú le quieras comentar? Sí, que siempre hemos trabajado en favor del deporte, sin fin de lucro. Entonces, muy orgulloso igual de mi papá, de mi hermano, de todo el equipo de Box. Siento que todos haciéndolo en conjunto y en familia, más que nada, es como hemos tenido estos grandes resultados. Muy amables, muchas gracias a la familia Hernández por sus palabras para Boxeo Nocaut Informa. ¿Algo que nos quiera agregar? Sí, claro que sí. Hoy venimos también porque a saludar al elegante Martínez, porque el 22 de octubre del año pasado hicimos una pelea en Zinacantepec, a donde él unificó los dos cinturones, el americano con el latino. Y pues qué más, que lo volvemos a encontrar ya como campeón mundial plata, y otra vez lo vamos a ver como campeón mundial oro. Gracias. Abrazo al elegante y aplausos. Muy amable, muchas gracias. Mucho éxito. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Nocaut Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra tu amiga Carla Pulido.